tengo que decir que aquellas familias a donde íbamos los profesores, aquellas familias que nos abrían la puerta de par en par, eran familias muy sólidas, familias pobres que les costaba llegar a fin de mes, que tenían problemas económicos y problemas de todo tipo importantes. Pero había calor de hogar, había familia y eso se notaba mucho en los chavales. Vallecas tenía todo tipo de problemas. No había luz o una luz insuficiente. El agua corriente, pocas casas las tenían. La sanidad, lo mínimo o imprescindible. Pero el problema más importante de todos era el problema escolar. Había 20.000 niños sin escolarizar en Vallecas en el año 58 y encabezaba el ranking de analfabetos con un 20%. Y cuantas más veces escuchas cómo nació, con qué esfuerzos, con esos 15 céntimos de euros, ¿no?, que nos explicaba Jesús, pues se entiende todavía más como ese pequeño milagro la historia de este colegio del que yo soy alumno. Yo creo que igual que dicen los catalanes que el Barça es más que un club, Tajamar en Vallecas desde luego es mucho más que un colegio. Yo creo que Tajamar entra en esa categoría un poco especial que es la de ser una institución. Una cualidad que yo creo que no alcanzan ni mucho menos todos los centros escolares y que al contrario yo creo que es incluso una cualidad poco frecuente. ¿Cuáles son las características que hacen pasar un colegio o un centro escolar a ser una institución? Bueno, son difíciles de relatar. Yo, por simplificar, lo voy a hacer en dos claves. Una es que yo creo que Tajamar ha convertido en inseparable lo que es su impronta académica de su impronta en valores, y lo ha hecho en los alumnos que por aquí pasan, y también es algo que se ve en todos y cada uno de los profesores del colegio. Y la segunda clave que yo creo que ha convertido a Tajamar en algo más que un colegio, en una institución, la voy a enlazar con el tema que hoy nos convoca, que es la presentación de este libro de Jesús Carnicero, Entre Chabolas, que narra los inicios de Tajamar en una zona que, tal y como él ha explicado en aquellos momentos, era un espacio de semi o de pura y dura marginalidad. Y es que en este entorno Tajamar se podría haber conformado con poner en marcha un centro educativo que, empleando un argot sociológico que ahora se utiliza, podía haberse dedicado exclusivamente a una simple reducción de daños, ¿no?, a poner un colegio que simplemente paliara, pues en la medida de lo posible, esa marginalidad que encontraba aquí, sin más pretensiones. Y eso ya hubiera sido bastante. Pero yo creo que Tajamar y todas las personas que, como Jesús, estuvieron aquí en los comienzos, no querían eso ni se conformaron con eso. Insisto, eso ya hubiera sido bastante, pero quisieron hacer algo más, quisieron dar a Vallecas algo que fuera también un referente educativo. Y empleo una palabra que es anacrónica porque en aquel tiempo no se hubiera utilizado, pero lo que pretendieron dar, y yo creo que lo consiguieron, era un centro de excelencia, un colegio de excelencia, que es lo que hoy precisamente es Tajamar. Todos los días pues compruebo cuál es el prestigio que tiene Tajamar en todos los ámbitos, y que es algo sin duda que hemos heredado del esfuerzo y del trabajo y de la ilusión que han puesto muchas personas a lo largo de muchos años, un trabajo que ha quedado muchas veces también escondido entre las páginas de la historia, y que pues es una gran alegría para todos que ese pequeño secreto de la historia, de cómo fue naciendo Tajamar, esos pequeños detalles, un mejor conocimiento de nuestra historia, de nuestras raíces, de nuestro pasado, que es lo que necesitamos conocer bien y valorarlo para mantener ese estilo siempre hasta el final de los tiempos, porque Tajamar entiendo yo que durará pues muchos siglos y confío y espero en que pues siempre mantenga ese espíritu tan estupendo con el que nació.